Aún hay más. ¡Oh! ¡Dios! Oh, ¡hay más! Puedo sentirlas. Esta está muy profunda. Venga, cuando quieras. No te muevas. Lo intento. Ojalá pudieses contemplar la vista desde mi tienda, Lara. La excavación está preciosa al atardecer, cuando los últimos rayos de sol se pierden tras un largo día de trabajo. Las hogueras se encienden una a una, y el olor de la carne asada se esparce por todo el campamento. Me han dicho que es cobaya. Yo no he querido, pero Rod se ha comido dos. Tal vez te traiga aquí la próxima vez. ¿Cómo te fue el examen de historia? Esos eran mis recuerdos más felices, papá. Cuando me llevabas a las excavaciones. Sobre todo cuando me dabas mi propia diminuta parcela para que la excavase. Me gustaba tanto sentirme parte de algo importante. Por cierto, ese examen lo bordé. Ahora puedo leerlo y me indica un lugar.
Debe de haber un modo de cruzar. Quizá pueda usar una cuerda. Es como una cámara funeraria. Una cesta hecha de plata. Seguro que era puramente decorativa, pero alguien la usó para llevar el grano. Alguien irrumpió en este lugar en mitad de la noche. Llenaron sus bolsillos con monedas, volcaron las urnas de aceite y vino y creyeron adecuado faltar al respeto a todos los que están aquí enterrados. Se me encoge el corazón solo de pensar que uno de los nuestros pudiera ser tan insensible como para profanar este lugar, solo para conseguir unas ganancias terrenales temporales. Tenemos que encontrar un modo de mantener este lugar a salvo, incluso de nuestros propios hermanos.
puedo usar la otra bobina para aproximar la balsa a la isla. En las inmediaciones. Monedas. Puede que estemos lejos de nuestro hogar, pero eso no nos convierte en bárbaros. Cuando nuestros seres queridos fallecen, como ya han hecho muchos esta temporada, los tratamos con el debido respeto. Cuando aún no teníamos viñas para producir vino, lavábamos a los muertos con el agua del lago. Cuando no teníamos telares en los que tejer sus mortajas, envolvíamos a nuestros muertos en pieles y cuero. Antes no llevábamos monedas encima, pero ahora forjamos monedas propias para que nuestros muertos puedan pagar su viaje al otro mundo. Ojalá el precio no fuese tan alto. Vaquero. Interesante. ¿Embalsamaban a sus muertos? Cáliz dorado, digno de un rey o de un profeta, fabricado aquí, en Kitez. Thank you.
Jacob, esto es un caos. No hay rastro de tu pueblo. Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre. Pero he perdido el contacto con ella. Vale, la buscaré allí. Aquí casi hemos terminado de evacuar a los heridos. Pronto me reuniré contigo. Supimos de la llegada del profeta a Constantinopla, pero no le dimos importancia. La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantino. Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad. He de saber más de él. Debo volver a escucharlo.
demasiado tiempo. Las criaturas de este valle nos fueron antaño desconocidas, pero nuestro vínculo de hermandad con ellas es ahora tan fuerte como el de la sangre. Los cazadores tienen mucho que enseñar sobre ellas, pero hallan su valor en la muerte. También debemos saber apreciar los dones que nuestros hermanos regalan mientras viven. En los nidos de las aves hallaréis plumas para fabricar flechas. Pedid según vuestra necesidad y el valle proveerá. Es nuestro primer invierno desde la invasión mongola. Solo un tercio de nosotros sobrevivirá. Tuvimos palacios de mármol una vez, calentados mediante energía geotérmica. Tuvimos la riqueza y el lujo de un imperio. Hoy, apenas logramos reunir pieles suficientes para proteger a nuestros hijos del frío o bayas y raíces para saciar nuestra hambre. Si hemos de sobrevivir a otro invierno, tenemos que adaptarnos. Si no lo hacemos, pronto abonaremos el suelo y los animales reconquistarán el valle. Ahora todo depende de nosotros, y solo de nosotros. Nuestros ancestros llegaron aquí como fugitivos de Bizancio. Vagaron por una naturaleza indómita que casi acabó con ellos. Pero sobrevivieron y hallaron este valle. ¿Y cómo honraron este regalo de Dios? Arrancaron las piedras de las montañas y construyeron un nuevo imperio. Un pobre remedo de lo que casi los destruyó. Pero como en la Torre de Babel, Dios nos arrojó al suelo para hacernos humildes. Aprendimos a escuchar a la tierra, a ser guardianes y no conquistadores. Y a cambio, la tierra nos ofreció sus secretos. Solo hay que saber escuchar.
Es un relicario. Algo que se usa para proteger y guardar las reliquias de los santos. Lo que sea, desde dientes a dedos, pasando por la cabeza entera. Este dice contener una reliquia del profeta. Está vacío. Patio despejado. ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¡Carlos! ¡No disparéis! ¡Nos! Faltaba uno. Habrá que fijarse más de ahora en adelante. ¿Cuál es nuestra situación? ¡Alerta! ¡Nos atacan! Thank you.
recursos. Puede que hayan puesto trampas. No te preocupes. Me cargaría todo lo que se mueva. Tómatelo con calma. Y estate alerta. ¡Allí! El Atlas me tomará en serio. Ha quedado claro. Si no te gusta lo que ves, date la vuelta y mira la pared. Prefiero esto, la verdad. ¡Están atacando! ¡Cabrones! ¡Desátame! No voy a dejar ni a uno vivo. Tranquila, Sofía. Se ha derramado mucha sangre. Hemos perdido a muchos. ¿Y no crees que ya habéis sacrificado bastante? Es. ¿Cuánto conocemos? Me equivoqué contigo, Lara. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Tengo que poner a salvo a los demás. Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada. Veré cómo solucionarlo. Te vas a poner bien. Estoy bien. Me recuperaré. Pon a los demás a salvo.